Presentamos el nuevo Moto Z2 Play con Moto Mods. Hello, Moto. Esto es lo que sucede cuando levantas la mirada y dices, hello, Moto. Más Motor es presentado, por... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Los quiero invitar de manera muy especial para que revisemos el contenido de la tercera fecha del Porsche Cayman GT4 Challenge, que se ha realizado en el Autódromo Internacional de Codewa. También notas de la industria automotriz, pero primero, de inmediato, vamos a revisar un aspecto muy divertido e interesante con los protagonistas del campeonato Rally Móvil. De esta forma entonces, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Estamos acá en el Cartódromo de Viña del Mar, un día maravilloso, donde nos arrancamos un día a semana y me encontré acá con Cristóbal Villaurre, con Ramón Ibarra y Pichón Nacer. Vamos a tener una carrera, ¿cierto?, los cuatro. Nos va a servir mucho para soltar las muñecas para el próximo gran premio que viene en Vicuña. Vengo a ganarle a los tatitas del rally. Cuando uno corre en rally va de a uno. Aquí vamos a ir los cuatro en la misma pista, así que vamos a tratar de chocarlo lo que más se pueda. La oportunidad de correr acá en karting los cuatro bastante motivados, así que esperemos que resulte una buena carrera, el entorno bastante bonito y más que nada compartir ahí con los contrincantes y que resulte todo bien. Va a estar muy entretenido, la pista está bonita, los karting se ven súper buenos, así que no, va a estar bueno. Vamos a darles pelea, al tiro nomás, a la primera curva. Recordando un poco la experiencia en pista, los viejos tiempos, pero espero que no se me olvide, así que espero realizar una buena carrera y más que nada pasarlo bien. La pista tiene buena adherencia, estuve viendo, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Mi rival a vencer es Cristian Nasser. Le prometí, digamos, una lucha ardua, así que voy a tener los ojos puestos en ese puro piloto, el resto que haga lo que quiera. Yo a Cristian Nasser no lo voy a permitir ningún sobrepaso, nada, todo lo contrario, voy a intentar sacarlo de la pista. Con Cristóbal tengo ahí la resilla, está ahí delicado la relación, hay mucho roce ahí con el compañero de Convello, no le gusta que les gane un novato. Uno siempre es competitivo, pero acá finalmente es disfrutarlo, pasarlo bien, siempre sacarle mayor provecho a este tipo de eventos, pero obviamente el rally en general es muy diferente a esto, pero obviamente a uno le gusta competir. Trataremos de ser lo mejor, pero vamos a disfrutarlo. La carrera se desarrolló de buena forma, partimos bien apretados todos. Los autos estaban bastante parejos, así que fue entretenida, fue una buena carrera. Hubo varias pasadas, en algunos momentos algunos al límite de la parte deportiva, pero supimos soportar ahí algunos choques por atrás. En un momento estuve adelante yo, después pasaron otros pilotos, nos intercambiamos los primeros lugares en varias oportunidades, pero lo más importante es que al final logramos el primer lugar, pero más que nada fue entretenido y luchamos ahí palmo a palmo con el chaleco Cristóbal y Pitón. Te
La carrera fue súper divertida, la verdad lo pasamos súper bien. Hicimos ahí algunas trayectorias diferentes para poder ir, digamos, jugando. O sea, fue una carrera, yo diría, muy entretenida. Los cuatro nos bajamos de los autos muertos de la risa. Así que realmente entretenido, lo pasamos súper bien. Esta competencia, bueno, estuvo muy, muy reñida. Como pudieron ver, cierto, tuvimos algunos encontrones, golpes, pero finalmente disfrutamos mucho. Esperamos que en Vicuña andemos igual de bien como acá. La verdad, los tatitas se picaron un poco con uno que viene empezando. Había que toparse un poquito para poder abrirse camino. Y ahí con los colegas tuvimos unos roces para extender un poco y llegar a Vicuña relajadito. No quise herirle los sentimientos a Cristian Nasser, así que en un acto de fair play le di la pasada para que pueda, digamos, sacar un tercer lugar, digamos, un podio. Yo creo que le viene muy bien. Se dieron bastante duro, incluso también ahí recibí algunos golpes antideportivos, pero nada, tuve que absorber nomás el golpe y tratar de mantener el control. Hubo un buen comportamiento deportivo de nosotros cuatro, así que eso fue positivo y no hubo ningún daño mayor. Hubo buenas pasadas, también nos dimos el espacio para hacer buenas pasadas, entonces yo creo que eso resultó bien. Los cuatro nos divertimos bastante. Y finalmente me tocó a mí llegar adelante, pero la conclusión fue que fue una carrera muy entretenida y de caballero. Muchas gracias a Más Motor por la invitación, muy entretenido, la verdad es que la pasamos muy bien, un día muy bonito. Y aquí hay muy poco para Vicuña, así que esto finalmente igual te sirve para ver los radios, soltar las muñecas y compartir con los amigos. Gracias por la invitación. Ojalá que traigan a los navegantes también para que les enseñemos un poquito, porque vi el capítulo anterior. Siempre es bueno soltar las manos antes de ir a Vicuña, ya sea en karting o en cualquier competición. Y esto seguramente es un aperitivo de lo que nos va a tocar hacer en Vicuña. Ya estamos con los ojos puestos en la cuarta región. Una bonita carrera se nos viene. Se pone el campeonato más calentito, así que entre. En este tipo de instancia también tenemos roce, tenemos competencia, disfrutamos de este tipo de carrera. Así que nada, nos vemos en Vicuña en 2 semanas más. A la vuelta de comerciales en Más Motor. Quédate en nuestra sintonía para conocer 2 importantes novedades de la industria automotriz en Chile. Presentamos el nuevo Moto Z2 Play con Motomods. Hello, Moto. Esto es lo que sucede cuando levantas la mirada y dices, Hello, Moto. El mercado automotriz nacional sigue dando muestras de su dinamismo. Hace unas semanas, Más Motor fue invitado exclusivo para conocer 2 propuestas interesantes. Novedades que, si bien apuntan a segmentos diferentes, tienen como denominador común una interesante batería de innovaciones. Tal es el caso de Infiniti, marca que suma a su portafolio el nuevo coupé Q60. El modelo de la firma japonesa, que debutó en Chile en el 2012, llega en 2 versiones motrices de 2 y 3 litros, con una carrocería que combina líneas elegantes y agresivas, pero con interesantes mejoras en la aerodinámica. Hoy estamos aquí para presentarles la nueva versión del Q60, que es el modelo coupé de la marca Infiniti. Hoy este producto ha sido lanzado en 2 versiones, contamos con 2 motorizaciones, un modelo 2.0 turbo que desarrolla 208 HP de potencia y el modelo que está atrás nuestro, que es el V6 3.0 Twin Turbo, que desarrolla hasta 400 HP de potencia.
Dentro de los principales atributos que podemos destacar de este producto está su versatilidad en el manejo, tiene un sistema electrónico de distribución de la fuerza en el frenado, tiene una asistencia electrónica de la dirección, lo que te permite tener un confort tanto en el uso diario como una sensación deportiva cuando tú quieres lograr un manejo de alta performance. Obviamente es un vehículo coupé con un buen espacio interior, con un paquete de equipamiento que lo hace destacarse en sus pares en el mercado. La versión más domesticada del Q60, de tracción trasera y denominada Premium, es impulsada por un bloque turbo de 2.000 centímetros cúbicos que desarrolla 208 caballos de fuerza y 350 Nm de torque. Tanto la variante Sport, de tracción integral, equipo motor V6 biturbo de mayor vigor, capaz de erogar 400 caballos de potencia y 475 Nm de torque. Esta última versión alcanza una velocidad punta de 250 km por hora y va de 0 a 100 en apenas 5 segundos. La transmisión de ambos modelos está gestionada por una caja automática de 7 marchas con sistema Adaptive Shift Control, que registra el tipo de manejo del conductor y responde en función de sus propias necesidades. Exteriormente, este coupé de altas prestaciones destaca por sus grandes dimensiones y líneas angulosas. En el frontal, el protagonismo queda entregado a un amplio capó que se extiende hasta fusionarse con la parrilla frontal de doble arco, característica de la familia Infiniti. Los focos siguen las líneas de carrocería gracias a la tecnología LED superior e inferior. Desde el costado, las llantas de 19 pulgadas con neumáticos de perfil bajo tampoco pasan desapercibidas, mientras que la retaguardia reafirma la sofisticación del modelo con grupos ópticos estirados, dos salidas de escape bajo el parachoques y una caída del techo progresiva desde el puesto del conductor, lo que aporta la deportividad propia de un coupé de alta gama. En el interior, el Q60 se siente como una sinfonía perfecta, pues si bien su puesto de conducción responde a la esencia de un coupé, con rasgos marcadamente deportivos y sofisticados, una vez en marcha, el ruido del motor pasa casi desapercibido, incluso a altas revoluciones. Todo parece bien pensado, con un pequeño volante que integra mandos multimedia y que ajusta su respuesta al modo de manejo. Asimismo, la consola central está dominada por una pantalla táctil que brinda toda la información necesaria para pisar a fondo en el Q60, concentrándose solo en vivir emociones. La versión de 2.0 litros ofrece 4 sistemas de manejo diferentes, adaptándose a las necesidades del conductor, mientras que en la versión tope de línea, las configuraciones posibles aumentan hasta 6. En suma, el Q60 se transforma en un rival de cuidado para aquellos coupé europeos que han dominado históricamente el segmento de los deportivos biplaza. El modelo de Infiniti exprime lo mejor de sí para cautivar a aquellos amantes de la perfección geométrica y de las sensaciones fuertes. Dejamos para el final de este bloque la llegada de uno de los monstruos más indomables que desde hoy forman parte de nuestro mercado. Con un diseño renovado y la mejora en sus prestaciones, hace su estreno en Chile el nuevo McLaren 720S. El superdeportivo, que destaca por su rapidez, ligereza y gran rendimiento aerodinámico, incorpora además una serie de elementos que provocan asombro. Ya desde su vista exterior, el 720S de McLaren sorprende con un diseño que intenta mostrar elegancia. Sin embargo, sus tomas de aire frontales y laterales nos remarcan que este auto está hecho para la velocidad. En el costado, el biplaza muestra fluidez con sus líneas, las que se extienden por todo el flanco del vehículo. También destaca la apertura de sus puertas hacia arriba, mejorando el acceso al habitáculo respecto a lo que entregan los otros modelos de la marca. Ya en la vista posterior, un gran alerón se hace presente en la saga y se ubica justo sobre la doble salida de escape que se camufla entre las líneas del vehículo. Ya en el interior, el nuevo 720S de McLaren destaca por el uso de refinados materiales, como cueros de alta calidad, costuras e iluminación ambiental. Es un auto que está enfocado netamente en su parte aerodinámica, aparte de tener un motor de 720 caballos, como su nombre lo dice, por eso la denominación 720. Tiene un motor en vez de 3.8 que tenía el modelo anterior, tiene un motor de 4 litros, lo cual lo hace acelerar 0 a 100 en 2,9 segundos y lo más impresionante, de 0 a 200 km en 7,8 y una velocidad final de 341 km por hora.
pensamos vender 5 unidades de aquí a fin de año. O sea, esta unidad que tú ya estás viendo ya está vendida, por lo tanto, sería alrededor de una unidad mensual de aquí a fin del 2017. Incorpora además el tablero de instrumentos digital de doble posición llamado McLaren Driver Interface, que ofrece mejor visibilidad en caso de que el conductor decida exprimir al máximo las prestaciones de esta máquina. Al margen de su diseño, esta nueva apuesta de McLaren sorprende por sus altas prestaciones motrices. El 720S monta un motor de 4 litros biturbo con disposición V8, que logra acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 2,9 segundos. Todo esto gracias a los 720 caballos de fuerza que además permite que esta bestia del asfalto alcance los 200 km por hora en solo 7,8 segundos. El integrante de la gama Super Series de McLaren también cuenta con un poderoso sistema de frenos que permiten que el 720S se detenga en escasos 2,8 segundos desde los 100 km por hora, recorriendo apenas 29,7 metros para finalizar la maniobra. Otro de los antecedentes que facilita las excelentes prestaciones de esta máquina es la materialidad de su chasis. El nuevo 720S estrena nuevo monocasco de carbono llamado Monocage 2, desarrollo que permite una mayor rigidez y menor peso, impactando positivamente a la performance de este modelo. La nueva apuesta de McLaren, revelado en marzo de este año en el Salón del Automóvil de Ginebra, tardó solo 5 meses en llegar a Chile. Sin duda un estreno importante que se suma al nutrido portafolio de la marca en nuestro país y que viene a engrosar la lista de superdeportivos rodando por la calle de Chile. El nuevo McLaren 720S llegó para quedarse. De regreso en Más Motor. No te pierdas la revisión de una nueva jornada del Porsche Cayman GT4 Challenge en el Autódromo Internacional de Codegua. Presentamos el nuevo Moto Z2 Play con Motomods. Hello, Moto. Esto es lo que sucede cuando levantas la mirada y dices, Hello, Moto. Una interesante cita con la velocidad es la que tuvimos el pasado sábado 19 de agosto en la sexta región de Chile. Nuevamente, el Autódromo Internacional de Codegua se aprontaba a recibir la nutrida grilla de pilotos que conforman el Cayman GT4 Challenge, certamen basado en la modalidad carrera cliente que vivió su tercer round en el asfalto de la región de O'Higgins. Si bien la mayoría de los pilotos ya conocen a cabalidad el circuito, la tercera ronda de este campeonato presentaba una condición diferente. Que la tarde del día anterior, una copiosa lluvia se dejó caer en la zona, mojando el asfalto y sembrando la incertidumbre para lo que sería el desarrollo de la competencia. La fría mañana del sábado iniciaba con la ronda de entrenamientos, a los que se sumó posteriormente la ronda de clasificación número 1. Total de 10 autos formarían parte de la primera carrera del día, instancia en la cual obtuvo la pole el piloto de origen francés, Dominique Tesser, seguido de Eduardo González y Juan Pablo Baudet. Con la grilla totalmente dispuesta para la primera carrera, los pilotos aguardaban la luz verde para acelerar a fondo en la recta principal del Autódromo Internacional de Codegua. En una superficie diferente, a causa de la humedad del asfalto, los 10 exponentes de esta primera carrera de la jornada buscaban establecer las primeras diferencias en la primera curva del circuito. Una largada limpia sin incidentes dejó a Dominique Tesser en la primera ubicación, seguido muy de cerca por Juan Pablo Baudet en el segundo lugar, mientras que la tercera plaza fue para Andrés Suazagoitía. Uno de los que tuvo inconvenientes en la largada fue el puntero del campeonato Eduardo González, piloto que tras la primera vuelta al circuito pasaba del segundo al sexto lugar. Una de las disputas más interesantes en el transcurso de la carrera
fue la que protagonizó Claudio Cordero precisamente con el mencionado Eduardo González, piloto que debía remar desde atrás para quedarse en los lugares más avanzados de la competencia. A poco andar, el exponente que lidera el campeonato comenzó a atacar a Cordero, quien intentó defenderse aunque sin conseguirlo. González logró arrebatarle el cuarto lugar al joven piloto Claudio Cordero. Sin embargo, la grilla nuevamente cambiaba y Cordero volvía a quedarse con el cuarto lugar, aunque de manera ilícita. El piloto a bordo del auto 23 sorteó de manera irregular una de las curvas del circuito, provocando una penalización de 10 segundos. Otra de las luchas interesantes fue la que protagonizó Juan Pablo Baudet, ubicado en el segundo lugar de la carrera frente a Andrés Osagoitía, que ocupaba la tercera plaza. Si bien el piloto a bordo del auto número 3 exprimió al máximo el desempeño de su Caimán GT4, Baudet mantuvo su ritmo y no dio espacio para que Osagoitía lo superara. Finalmente, luego de una carrera tranquila, Dominique Tesser se adjudicó el primer lugar de la carrera matutina, secundado por Baudet, mientras que la tercera ubicación fue para Osagoitía. Un triunfo que permite al francés recortar la distancia que mantenía con Eduardo González en el ranking. Todo esto luego de una carrera en la que exprimió al máximo las prestaciones del Caimán GT4, señalado con el número 17. Tras el paso de un par de horas y un merecido descanso, los pilotos volvían a subirse a sus autos para disputar la segunda carrera del día. Con dos bólidos más en pista y la ausencia de Claudio Cordero por problemas mecánicos, la grilla de largada estaba compuesta por 11 Porsche Cayman GT4, los que darían vida a un nuevo interesante duelo. Con cambios no solo en el listado de pilotos, sino también en las condiciones de la pista, estaba todo listo para iniciar la segunda carrera del día. El asfalto seco hacía presagiar que la carrera tendría a los exponentes de la categoría al más alto nivel, situación que finalmente se cumplió. La luz verde del semáforo suponía el rugir de los 11 Caimán GT4 en la recta principal del Autódromo Internacional de Codegua. Una largada en la que Eduardo González pudo mantener el liderato en carrera, mientras que en el segundo lugar se ubicó Ernesto Ríos. Tomás Echeverri, que iniciaba la competencia en la segunda posición, debía conformarse con la tercera plaza luego de sortear la primera vuelta de carrera. El ganador de la competencia de la mañana, Dominique Tesser, quedaba relegado a la cuarta plaza de la serie. En otro de los antecedentes interesantes, Juan Pablo Baudet, que largó último con una penalización de 10 segundos tras su tanda de clasificación, protagonizó una muy buena largada y a poco andar lograba escalar al quinto puesto. La tarea para Echeverri era recortar distancia y tiempo para poder acercarse a Eduardo González, quien realizaba un excelente desempeño en el asfalto de la región de O'Higgins. El nivel de los punteros era tan bueno que lograban dar caza a dos autos rezagados. La situación perjudicó a Eduardo González, piloto que no tomó una buena decisión y adelantó a uno de los rezagados en un lugar poco propicio, momento que fue aprovechado por Tomás Echeverri para quedarse con la primera ubicación en la recta principal del circuito. En adelante, González intentó infructuosamente recuperar su lugar de carrera. Con apenas tres vueltas por delante, el piloto que figura en el primer lugar del ranking de la categoría intentó dar el golpe ante un Echeverri que se mantuvo siempre concentrado. De esta manera, Tomás Echeverri se alzó con el triunfo en una de las carreras más emocionantes del campeonato. Una muestra que el nivel deportivo sigue en ascenso, transformando al Caimán GT4 Challenge en un nuevo referente en el automovilismo de pista de nuestro país. Con resultados que ponen mucho más interesante la competencia, la invitación es para fines del próximo mes de septiembre, para disfrutar de una nueva fecha del Caimán GT4 Challenge. Bueno amigos, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Muy interesante la categoría Porsche GT4 Challenge. Dominique Tessier, el ganador de la primera carrera, y Tomás Echeverri haciendo una labor impecable en el cierre de este certamen que ha resultado, yo diría, notable. Aquí está entonces el visto bueno. Ha terminado la tercera fecha de este importante evento deportivo. Los quiero invitar de manera muy especial para que en el programa de la próxima semana compartamos lo que va a ser el desarrollo de la previa de la quinta fecha del campeonato Rally Móvil, el Gran Premio de Vicuña, que ya se viene el próximo 1, 2 y 3 de septiembre. Están todos cordialmente invitados
para que nos acompañen en el Campeonato Rally Móvil, que este año ha estado realmente muy interesante. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. La próxima semana, más contenidos de la industria automotriz mundial, del mundo motorsport y, como les dije, todo lo que tiene que ver con la previa de esta quinta fecha del Campeonato Rally Móvil. Muchísimas gracias y hasta siempre, amigos. Por presentamos el nuevo Moto Z2 Play con Moto Mods. Hello, Moto. Esto es lo que sucede cuando levantas la mirada y dices, Hello, Moto.